mayo 2013, comienza la construcción de la nueva planta armadora de Audi en San José, Chiapa. Más de 3.000 obreros y millones de camiones movieron tierra, cemento y acero en una superficie de 4.650.000 metros cuadrados que ocupa la planta. Toda la infraestructura fue creada e innumerables máquinas fueron instaladas. Hoy, Audi México produce los primeros autos de preserie del nuevo Audi Q5. Actualmente la planta cuenta con 1.750 empleados. De estos, 221 trabajan en la construcción de carrocerías, área en donde hace poco se fabricó la primera de ellas. Para esta actividad, Audi México tiene la tecnología más avanzada y cuenta con 1.440 mecanismos, entre los cuales hay 600 robots y 400 pinzas de soldadura. En el edificio más alto de la planta armadora se encuentra el área de pintura, donde el nuevo Audi Q5 es barnizado por empleados mexicanos y alemanes en la sala de aprendizaje de la nave. Paralelamente, se pone en marcha la línea de pretratamiento del área de PVC y los robots de barniz. Además, la nave de montaje, tan grande como 18 campos de fútbol, ha sido casi concluida con la puesta en marcha de la banda de transporte y los sistemas complejos, que proporcionarán un espacio de trabajo ergonómico. Con gran éxito, se han medido ya en el Spine las primeras piezas de carrocería del nuevo Audi Q5 y la construcción de las oficinas sigue avanzando. En la nave de logística A70 y el parque de proveedores GIS se han completado las obras de construcción. Alrededor de 500 empleados trabajan en logística y GIS albergará a 7 proveedores en sus dos grandes naves, con la finalidad de transportar a la línea de producción piezas personalizadas para cada cliente en pocos minutos. Mientras tanto, siguen los trabajos en la prensa de ajuste y la línea de prensa, de tamaño XL en el estampado. Aquí se empezará la producción de preserie a mitad del año. Así, la producción del nuevo Audi Q5 Premium para todo el mundo estará en marcha.